Hemen gaude alderdi sozialistako kideak eta lagunak UGT-koekin bilduta protestatzeko eta manifestatzeko martxoaren 8a oso egun garrantzitsua da beti, egun osoak dira, egun guztiak dira garrantzitsuak gure borroka egiteko, emakumeen borroka aurrera ateratzeko, baina nik uste dut aurten egun berezia da, oso berezia, eta egongo da nik uste dut inflexio puntu bat gure gatazkan, ez? Ez da inoiz berdin izango martxoaren 8a eta emakumearen gatazka hemendik aurrera. Nik uste dut gainera Eusko Legebiltzarkide sozialistak eta Bildukoek eta Podemosekoek greba aukeratu dugu egitea. Batez be, lehenengo eta behin da Eusko Legebiltzar bat feminista, gehiengo feminista, feminino batekin izateagatik, ba, gure presentziaz eta emakume guztien presentzia ez bat zeukan, ba, ziurazki ez egoen egongo osoko bilkura. Baina, bueno, daukagu legebiltzarkide batzuk alderdi popularrekoak eta alderdi jeltzalekoak aukeratu dutela han egotea, ez? Baina guk hemen aukeratu dugu egotea borroka egiteko eta manifestatzeko, hainbat eta hainbat emakume ezin dutelako egin, eta euren ahotsa baita ere entzun behar da, eta guk hartzen dugu euren ahotsa manifestatzeko. Bueno, las compañeras y compañeros del Partido Socialista hemos elegido manifestarnos, hacer el seguimiento de todas las convocatorias de paro, de huelga que se van a suceder a lo largo del día de hoy, porque hoy es el 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora, es un día de reivindicación, pero no es un día más. Para nosotras la lucha es todos los días del año, es verdad, pero creo que este 8 de marzo de 2018 va a marcar un antes y un después. Creo que nunca más la lucha feminista se va a ver con los mismos ojos a partir de ahora. Creo que este es un cambio que se ha dado para no tener marcha atrás. Las parlamentarias socialistas y los cargos públicos socialistas hemos elegido ir a la huelga. En el caso del Parlamento Vasco podía haber sido un día histórico, porque por primera vez en la historia de Euskadi tenemos un parlamento con mayoría de mujeres. Si todas las mujeres parlamentarias vascas hubieran elegido ir a la huelga, hoy no se hubiera podido celebrar el pleno del Parlamento Vasco porque no hubiera habido quórum. Nosotras respetamos la decisión de las compañeras del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco que han elegido trabajar y estar en el Pleno, pero nosotras, las del Partido Socialista, junto con las de Podemos y las de EH Bildu, hemos elegido hacer huelga, sobre todo por dar voz a todas aquellas mujeres que no pueden hacerlo, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no pueden dejar de trabajar porque no se lo permiten, no pueden dejar de cuidar a sus mayores o a sus menores porque no tienen quien las sustituya. Por lo tanto, por todas ellas, nosotras hoy estamos aquí y tomamos su voz para reivindicar la igualdad plena, porque al final una sociedad donde no existe la igualdad plena entre hombres y mujeres, de todos los ciudadanos y ciudadanas que componen esta sociedad, es una sociedad que no es totalmente democrática. Por lo tanto, aquí lo que se trata es de un problema de falta de democracia. Así que esta lucha es la lucha de todos y de todas, y es la lucha por una democracia real y por una igualdad real, que yo creo que cada vez está más cerca, pero que nos exige una lucha permanente y un combate permanente por todas.